Hemos tenido una reunión en un ambiente muy cordial. Eh, estamos, somos conscientes de que es la primera de una serie de reuniones que será necesario para profundizar en los temas que se nos han planteado hoy y que, de una manera más concreta, se nos hará llegar por escrito mañana mismo. Eh, creemos que es necesario llegar a acuerdos amplios en muchos temas por la necesidad. Eh, tanto en el, el aspecto económico como en el aspecto de la propia estructura política de este país. Por lo tanto, la actitud tanto de EH Bildu como de el PNV es de llegar a estos acuerdos amplios y eh, Vemos que hay posibilidad de llegar a grandes coincidencias en algunos puntos, cosa que nos alegra porque estamos en la cultura de conseguir estos acuerdos y que en otros temas pues habrá más dificultad en conseguir los acuerdos, especialmente en el tema socioeconómico, porque los programas que tienen. Eh, un partido y otro son distintos de base, lo cual no quita que se haga un esfuerzo para llegar a puntos de encuentro, que es en la postura en que nos encontramos tanto el Partido Nacionalista Vasco como EH Bildu. Pensamos que estos puntos de encuentro se deben de conseguir no solo ya entre estas dos fuerzas políticas, sino también con el resto de las fuerzas políticas y que están representadas en el Parlamento como aquellos otros agentes sociales fuera del, del, del propio Parlamento. Es decir, en una situación de emergencia económica como la que nos encontramos, es necesario, de hacer, es necesario hacer un gran esfuerzo para que todas las fuerzas políticas y agentes sociales podamos acordar cómo damos soluciones concretas a la situación económica. Eh, ha sido una reunión fructífera, es la primera de una serie de reuniones. Eh, creemos que llegaremos a acuerdos amplios en unos temas más fácilmente que en otros, pero en cualquier caso esta va a ser una eh, legislatura muy interesante porque pensamos que en estos cuatro años podemos avanzar eh, en asuntos muy importantes para este país, no solo en el tema de los problemas económicos, sino también en la propia eh, estructura política de este país respecto eh, al Estado.